Yo creo que la gente a veces tiene la necesidad de, de un futuro, ¿no? Digamos, lo que nos sostiene es la posibilidad de un proyecto, la posibilidad de poder jugar nuestros deseos en algún lugar. A mí me, me apena mucho si lo que estoy entendiendo que me, que me contás es que... Este, seis personas o cinco de cada seis, como me dijiste, no sé, este, están dispuestos a decir, bueno, después de la pandemia me iría del país. De sí, país, exactamente. ¿no? Eso me, 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 a, bueno, a mí me a mí me genera una, una gran angustia, realmente, ¿no? Porque este que ha sido siempre un, un, país de, un país de brazos abiertos y un país de sueños, digamos, aquí ha venido gente que no tenía dónde soñar, ¿sí? Digo, vos lo sabés, Luis, vos sos mm. hijo de italianos. Eh, y, y sabes que muchísimos argentinos son hijos de, de inmigrantes que vinieron aquí porque no tenían dónde soñar, ¿no? Entonces ver que para nosotros, para los que aquí estamos, nuestra patria se ha transformado en un lugar que, que no da espacio a los sueños es, es muy doloroso. Eh, me parece a mí que eh, las decisiones que se toman en momentos tan complicados igual siempre son Dudosas, eh, ¿no? Mm. Quiero decir, y también me parece que una cosa es contestar una encuesta y otra es tomar una decisión. Finalmente, finalmente irte. Eh, a ah, lo mejor, claro. sí. Claro. claro, claro, si vos me decís, vos te irías, ah, y yo te digo, mira, la verdad me parece que sí, yo creo que me iría. No es lo mismo que decir, agarro mis cosas, me armo mis valijas, me despido de mis amigos, no veo más a mi familia, dejo de caminar por mis calles, dejo de hablar mi idioma, dejo de jugar mis sueños aquí. Do donde, donde quería jugarlos. Yo tengo siempre en mente un, un personaje teatral que para mí es el más lindo de la historia del teatro argentino, que es la Jolie de Lanús, ¿no? Eh, claro. ¿Te acordás? Además de Lanús, de, claro. De la obra Made, Made in Lanús, que, que cuenta un poco esta problemática, ¿no? Que es cuando el, el, el marido, ella, el negro, le ofrecen la posibilidad de irse de una Argentina en llamas, de una Argentina destrozada, una Argentina doliente, ¿no? Una Argentina pobre, y le ofrecen la oportunidad de, de irse a los Estados Unidos. Y en ese momento, el este, ilusionado le dice a la Yoli, que es su esposa, bueno, nos vamos a ir para allá, y dice, yo no me voy a ir a ningún lado. Y sabes que tiene uno de los alegatos más hermosos que yo he escuchado, ¿no? Porque le dice, negro, en serio, ¿vos te irías? Y dice, ¿vos te acordás cuando este, nuestros viejos, cuando llegó la luz al barrio, vos te acordás cuando se te quemó el taller? ¿Vos te acordás que todos los vecinos venían con una olla, con una olla de agua al grito de se quema el taller del negro? Eh, ¿Te acordás que te salvaron el taller porque sos el negro? Porque acá, aunque pobre, vos sos el negro. Allá no vas a ser nadie. Y tiene un alegato muy potente con respecto a lo que es sentir dónde se juegan las emociones de uno. ¿no? Yo creo que el que quiere irse tiene todo el derecho del mundo. Cada uno construye su destino. Y así como los que se fueron de, de una Europa en llamas para venir acá lo hicieron genuinamente jugando sus sueños, eh, también entendería que muchos argentinos tomaran este, este camino inverso por eh, buscarse un destino. Yo sigo apostando, sigo creyendo que acá se puede, que acá se puede eh, soñar, que acá se puede luchar. Digo Y luchar, ¿eh? porque si queremos que, que de verdad que sea un lugar donde los sueños son posibles, va a haber que lucharlo mucho. Y hablar. ¿eh? Eh, no estoy diciendo, Argentina es el, es el mejor lugar de mentira, es un lugar pobre, es un lugar dolido, es un lugar que a veces ha sido injusto, es un lugar eh, complejo, pero bueno, es nuestro lugar, ¿no? Y en algún momento tenemos la opción de irnos, tenemos la opción de quedarnos y de pelear. hoy lo primero que veo es un mecanismo de defensa infantil que es la negación ¿sí? Eh, la negación es uno de los primeros mecanismos de defensa que desarrolla un ser humano eh, cuando vos le, le decís a un chico eh, que se portó mal y no va a ir a un cumpleaños por ejemplo ¿sabes qué te dice? igual yo no quería ir hmm. ¿Sí? ¿sí? igual yo no quería es decir mentira sí quería pero ¿qué hace? niega Niega la importancia de algo para no asumir que eso le duele. ¿sí? Eh, acá se ve una negación, una negación del peligro, se ve una negación omnipotente, es a mí no me va a pasar nada. Déjense bromarse, si a mí no me va a pasar nada. Este, entonces niego esto y digo, no, esto es un invento, esto está exagerado. O sea, el virus no es tan peligroso. Ahí le ves el mecanismo de negación en, en un estado muy, muy puro. Y entonces lo que vos te das cuenta es que lo, lo primero que hay ahí es un conjunto de personas inmaduras, sí, porque siguen teniendo mecanismos de defensa infantiles. ¿sí? En, en segundo lugar, esta cuestión eh, omnipotente, que también es muy característica de, de los chicos, ¿no? de que el mundo pase por ellos, es decir, que el mundo gire un poco alrededor de ellos. Es decir, esto es lo que yo tengo ganas, esto es lo que yo hago. Me dicen que no, no me importa porque es lo que yo quiero. Además, esta cuestión de creer, en algún punto, eh, creerse invulnerable, hablábamos de la, de la adolescencia, Luis, eh, el adolescente es alguien que siempre se pone en riesgo porque en su negación tiene una especie de sentimiento de invulnerabilidad. Claro. Por eso manejan a 200 por hora, por eso este, manejan y, y toman. Bueno, pero muchos adultos siguen teniendo este tipo de actitudes. Cuando yo veo un escenario como ese, veo, eh, veo todo esto. ¿Sabes qué veo? Veo actitudes patológicas. Veo actitudes irresponsables, entonces me parece una suma de defensas equivocadas para no asumir un riesgo real y veo también, a que negarlo, una actitud de eh, irresponsabilidad enorme y tremenda. Y yo creo que hay que tener cuidado con cómo se manejan los ideales, ¿no? Eh, quiero decir, el ideal de la libertad es, me parece que es fundamental para toda vida. Creer que hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, eso es la libertad, es una locura, es no saber vivir en una comunidad. A veces la libertad es que yo encuentre cuál es mi margen de movimiento posible sin violar aquellas restricciones que tienen que ver con el cuidado del resto.